Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal y está sintonizando Ecuador TV, su medio público. El día de hoy estaremos con Augusto Barrera, el doctor Augusto Barrera, secretario nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, para hablar sobre el proceso de admisión a la educación superior, a la oferta académica y de las universidades e institutos públicos y privados. Luego tendremos al doctor Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados del Pichincha, para hablar sobre el debate que se está instaurando sobre el Código de la Niñez. Bienvenidos, iniciamos. Doctor Augusto Barrera, muy buenos días, bienvenido. Se inicia el proceso de admisión a la educación superior y hay una oferta académica, pero quiero comenzar por algo. Entre el 24 de mayo, que fue la posesión del nuevo gobierno, y este proceso de admisión y el inicio de clases de la universidad es muy poco tiempo. Un tiempo demasiado estrecho para poder darle un servicio de calidad, de eficiencia y de oportunidad a los estudiantes. ¿De qué manera podemos corregir esto? Porque no podemos establecer procesos congestionados, estrechos en términos de tiempo y al apuro, que los estudiantes, que son la razón de ser de la educación superior, se pudiesen ver afectados. Gracias, Carlos. Buenos días. Un gusto estar aquí y permitirnos aclarar. No es al apuro, efectivamente sí es un tiempo estrecho. Nosotros comenzamos esta administración el 24 de mayo y el 24 de mayo teníamos ya un cronograma establecido. Coincido con usted y eso con toda seguridad mejoraremos en procesos posteriores de hacer todo el proceso del examen, la postulación y la admisión meses antes de que esto termine. Esta vez, como usted sabe perfectamente, lo que hemos hecho es asumir un proceso que estaba caminando. El 28 de mayo, cuatro días después, se terminaba el proceso de inscripción. Habían unas fechas definidas. Hemos aceptado, digamos, esas fechas. Pero precisamente la manera de compensar este tiempo es profundizar y mejorar muchísimo la información. Aquí hay básicamente dos aspectos. Uno, toda la discusión que se ha dado en torno a la oferta y la demanda, sobre la cual me referiré. Pero el otro elemento que no es menos importante tiene que ver con la información que tiene el chico y la familia. El día de hoy precisamente, está circulando esto con uno de los periódicos de mayor circulación, precisamente con el comercio, pero vamos a tener en todos los puntos de atención de la Secretaría, hospitales, etcétera. Y lo que hace es resumir toda la oferta académica, todo. Aquí están prácticamente 2.800 carreras que ofertan las universidades públicas, privadas, es decir, cofinanciadas y autofinanciadas, así como los institutos. Los estudiantes y las familias pueden identificar a través de esta información de manera muy precisa todas las opciones. Aquí lo que va a tener es, si quiere ir a la Politécnica Nacional, cuál es la carrera, cuál es la titulación, es presencial, es semipresencial, cómo son los mecanismos que están planteados. Y me imagino que también está en medio digital. Exactamente, porque no solamente en el impreso. Obviamente. Hoy en día hay chicos que hay dos se mueven otros por lo mecanismos digital. Mucho más importantes, okay. Que son, además de este, me permite informar, hay un app, digamos, que se pueden descargar en cada uno de los teléfonos sistema Android, y evidentemente es una información disponible en la página del CENESID y Servachiller. Este es un elemento clave. Yo les pido, por favor, a los jóvenes y a sus familias que durante estos próximos días se concentren precisamente en el análisis responsable y adecuado que les va a permitir hacer la postulación. Cuando yo le indicaba al apuro, no era una crítica a usted, porque usted recién está posicionado a partir del 24 de mayo. Yo lo que digo es, porque las fechas presionan más al estudiante. Cuando está en pleno proceso de exámenes finales, me refiero al régimen Sierra en este momento, ¿no? Es decir, cuando debe estar concentrado en los exámenes finales, le estamos poniendo una carga adicional, que no es cualquier carga, que es una carga de trascendente responsabilidad porque tiene que escoger la carrera del futuro. Entonces, en ese sentido me refería que sí, habría que hacerlo. Yo coincido bastante. Uno de los elementos que hemos evaluado al interior de la Secretaría es que este proceso debería ser por lo menos un par de meses antes, de tal manera que el chico y las familias puedan decidir. Esto es lo lógico. No obstante, aquí y en cualquier lugar, los chicos que están terminando el bachillerato tienen que enfrentar la culminación de su bachillerato como cualquier otra persona y también enfrentar la decisión importantísima de hacer esta postulación. Ahora, ¿en qué consiste la unificación de los sistemas o mecanismos de evaluación en el ENES y el ser bachiller?
A ver, lo que ha ocurrido durante estos últimos años es que se ha establecido un sistema de evaluación para que el acceso que el chico tenga esté basado precisamente en un componente de méritos. Esto es muy importante entender. Hay la idea a veces equivocada, que es uno de los mitos que hay que plantear, que la oferta total de carreras es una cosa que decide la Secretaría. Esto no es así. Es decir, aquí está muy claro qué es lo que oferta cada una de las universidades. O sea, hay autonomía para haber determinado esa 2.804. La formulación y el planteamiento de cada una de las carreras es una facultad en el ejercicio de la autonomía de las universidades. Por otro lado, antes lo que ocurría era que los cupos se vendían, se traficaban, el palanca, el que tenía amigo. Hoy lo que se establece es un componente a través del cual básicamente los méritos, pero no solamente los méritos, también políticas de afirmación positiva con personas de extrema pobreza, con discapacidades, con pueblos y nacionalidades, con mérito territorial a los mejores egresados de los colegios, se logra establecer un criterio de acuerdo de lo uno con lo otro. Durante este mes, a partir del 31 de julio, los chicos tienen que postular sus opciones, no las opciones que les impone nadie, de hasta 5 posibilidades. ¿Ya? Las 5 posibilidades que los chicos definan de estas 2.800 carreras se establecerán internamente para poder hacer el esfuerzo de asignación. Un elemento que es muy importante informar ahora es que uno de los efectos de este extenso diálogo que hemos tenido con prácticamente todas las universidades ha permitido que la oferta total que se ponga hoy a consideración sea sustantivamente más amplia. Hoy tenemos casi 32% más de carreras y de cupos en esas carreras para los chicos. Esto es muy importante. Pero además lo que hay que informar es que si finalmente los chicos no logran este cupo, inmediatamente iniciaremos procesos de nivelación y propedéutico para mejorar sus condiciones en una opción posterior. Para un siguiente semestre. Exactamente. Entonces estamos haciendo, uno, ampliando y fortaleciendo la oferta ahora. 32% más de cupos y de carreras para este el evento. Dos, mejorando sustancialmente el proceso de postulación y de asignación. Para esto es muy importante que todos los medios de comunicación nos ayuden a que el chico pueda tener esta información. La verdad es que miramos muchísima desinformación, confusión. Tenemos estos elementos, tenemos el lab, un tutorial, elementos que nos ayudan precisamente a llegar a las familias. Pero hay una realidad, y esa realidad es que los propios chicos decían o dicen, dentro de las 5 posibilidades, no ingreso a mi primera prioridad, sino que me mandan a la prioridad tercera, a la prioridad cuarta, sí, o incluso a la prioridad quinta. Y no es lo que yo quiero estudiar, yo lo que quiero estudiar es la prioridad. Ahora, comienzan a estudiar en función de la carrera que calificó para poder ingresar a la universidad. Pero en paralelo, va a seguir intentando y va a seguir intentando migrar a la carrera de la prioridad primera. Y puede hacerlo perfectamente. Lo puede hacer, claro. Pero no estamos utilizando entonces o optimizando los recursos apropiadamente. No, todo lo contrario, absolutamente lo contrario de lo que usted dice. ¿Por qué? Porque si hay 50.000 chicos que quieren entrar a la Facultad de Medicina de la Central, usted no puede decir que optimizar es tener 50.000 chicos de un aula de primero. Esto no es así, esto no funciona así. Es decir, hay un criterio lógico, digamos, de selección y precisamente las prioridades se definen sobre la voluntad del postulante. La tercera o cuarta prioridad es una prioridad dentro de 2.800 carreras. La escogió él, pero eso sí. Exactamente, esto debe ser claro y es muy importante que sobre todo los comunicadores entiendan para que transmitan adecuadamente el mensaje, porque hay una idea, no sé de dónde, digamos, de que la asignación se hace sobre la base de una imposición de la universidad o del gobierno. Esto no es así. Las prioridades son las prioridades planteadas por el estudiante. Y cada prioridad tiene una calificación. Y cada prioridad tiene evidentemente 1, 2, 3 y 4. Este es un elemento nuevo que hemos hecho esta vez. Yo creo que la vez anterior se generó una cosa muy complicada en relación a un montón de opciones. Y entonces evidentemente ahí habían chicos que postulaban 10, 12, 14, 16 opciones. Le tocaba la 16 muy distante de su vocación inicial. Hoy estamos mejorando mucho el sistema de asignación y trabajando el tema de postulación. Pero ningún chico va a ser asignado a una postulación que no ha hecho. Esto es importante entender. Ningún chico va a definir y va a tener un cupo que no sea a partir de los 5 planteados. Entonces, es decir, dentro ya no son 16, son 5 prioridades escogidas por el propio chico. Me imagino que cada una de las prioridades tendrá un sistema de evaluación en términos de indicador, llamemos así, y con base a eso se le va a asignar. No se le excluye la posibilidad de seguir intentando escoger la carrera dentro de las 5 posibilidades. No solamente que no, sino que esta vez
durante todo el mes de agosto va a tener la oportunidad de dos postulaciones. Es decir, hay una primera postulación que va a ser entre el 31 de julio y el 4 de agosto y una segunda postulación que va a ser entre el 17 y el 21 de agosto. Esas dos postulaciones permiten que el chico, que debe estar atento con su familia durante este mes, pueda ajustar sus prioridades. En esta información, además, ustedes van a tener la posibilidad no solamente de ver lo que cada universidad ofrece, sino un análisis por carrera. Es decir, si yo quiero estudiar veterinaria, aquí usted puede ver todas las universidades y todas las carreras. ¿Y la malla curricular? No la malla curricular, puede entrar en lo digital, obviamente, puede entrar en lo digital a la malla curricular, obviamente. Pero además usted puede identificar esto por el histórico de cuál ha sido el puntaje con el que ha entrado a una carrera, porque esto es un elemento que también hay que desmitificar, ¿no es cierto? No existen puntajes mínimos, pero la asignación se hace, como es obvio, en orden descendente, del mayor al menor puntaje. En esta información usted va a tener aproximadamente, para que los chicos tengan una idea, más o menos con qué puntaje han entrado a mecánica de la Politécnica, con qué puntaje han entrado a ingeniería de la ESPOL, para que puedan ajustar precisamente sus expectativas de acuerdo al puntaje. No existe ningún impedimento para que los chicos puedan ir mejorando su postulación. No existe ningún tipo de impedimento. Un chico que tenga calificación para la prioridad 1 o 2, el día de mañana dice, esta carrera no me sonó, porque no deja de ser una decisión puede importante. Puede rechazar el cupo. Puede rechazar el cupo y dice, prefiero la opción 4. Obvio, puede rechazar. Lo puede hacer. Claro. Es decir, la decisión de aceptar o rechazar. Esto es importante porque, Carlos, quienes creemos en el ejercicio de la libertad responsable de las personas, tenemos que construir precisamente capacidades para que ese ejercicio de libertad responsable se haga. Primero, informarse, ¿no? En segundo lugar, hacer una postulación responsable. Es una postulación que es suscrita, digamos, por el estudiante, no es definida por nadie. Y en tercer lugar, hay una decisión de aceptar o no. Esto también les pedimos a los chicos, acepten o rechacen. Lo que es importante es que se pronuncien, porque si luego de ese mes no se pronuncian, hay muchos jóvenes que están en la cola esperando precisamente esa decisión. ¿Qué pasa con los jóvenes que quedan? A ver, los cupos existen y por más incremento de los cupos, siempre la demanda estará más allá de los cupos. ¿Qué va a pasar con esos chicos? Esos chicos van a tener, este es un elemento nuevo que nosotros hemos planteado con el presidente Moreno, nadie se va a quedar sin oportunidad. Inmediatamente terminado este proceso de postulación y de asignación, levantaremos el proceso de nivelación y propedéutico. Esto es muy importante. Para los chicos que no hayan logrado finalmente tener un cupo, nos parece que es una obligación nuestra, como parte de la política pública, ampliar las oportunidades. Y en esto, básicamente, la nivelación y el propedéutico, sobre lo cual vamos a tener exactamente una campaña muy intensa de información. Lo que vamos a hacer es que en los aspectos básicos de la nivelación, en elementos de la orientación vocacional y en el mejoramiento de sus capacidades, fundamentalmente en algunas de las materias, vamos a trabajar nivelación y propedéuticos para mejorar su oportunidad. De tal manera que con esto estamos desarrollando una mucha más amplia diversidad. Por el lado de la oferta, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hay el planteamiento del bachillerato técnico productivo, hay el planteamiento del desarrollo de institutos técnicos y tecnológicos, hay la posibilidad ahora con las reformas a la LOES de que las universidades tengan también formación técnica y tecnológica y hay la ampliación de la oferta universitaria. Eso requiere infraestructura y cuerpo docente. Exactamente, y en eso estamos trabajando. Parte del diálogo que hemos tenido con las universidades es mejorar sus capacidades. Lo que es importante entender es que para que diversifiquemos y ampliemos la oferta, hay que fortalecer y diversificar la capacidad de la universidad ecuatoriana. Esto no es una decisión burocrática o administrativa. Si la universidad ecuatoriana es fuerte, desarrolla mayormente sus capacidades, eso evidentemente redunda. ¿Y dentro del plan estratégico, en términos de proceso, en qué tiempo se estipula poder ya comenzar a trabajar en nueva infraestructura o ampliar la infraestructura? Estamos prácticamente trabajando, es decir, la verdad es que hay varios institutos que estaban en pleno proceso constructivo, vamos a inaugurar dos o tres seguramente este año, e iniciaremos algunos muy importantes en Quito, en Guayaquil, en Ambato, en Riobamba, en Puerto Viejo, que están prácticamente en pleno proceso de contratación, estudios, etc. 2.804 carreras, suena bastante.
Es decir, ¿hay una evaluación de las carreras en términos de impacto con el desarrollo del país, de las necesidades con el desarrollo del país? Usted es tan nuevo todavía, tienen 60 días, pero a mí esto me llama la atención, 2.804 carreras, yo no sé qué tipo de investigación, qué tipo de evaluación se han hecho sobre esas carreras que se están ofertando. Esa investigación y esa evaluación se hace a partir de los organismos correspondientes, tanto el CES, el Consejo de Educación Superior, como el CEACES. A diferencia de antes, cada una de las carreras, hay que mejorar mucho los procedimientos, pero cada carrera, para ser aprobada, tiene que cumplir un conjunto de requisitos, como es lógico, ¿no? De tal manera que esas carreras tienen criterios de pertinencia y tienen criterios de carácter técnico en relación a su malla curricular, etcétera. Esta es una oferta importante, es una oferta diversa. Cada una de las carreras no solamente es el título, es la universidad en la que está, es si es presencial o no presencial, etcétera. Es decir, la carrera individualiza exactamente la opción que tiene el chico. Por eso es muy importante la información. Yo les pido que estos elementos sirvan para que los jóvenes con sus amigos, con su familia, hagan una decisión responsable. Asuman de manera responsable y muy informada esta decisión, de tal manera que podamos tener una política pública con un altísimo nivel de participación. Augusto Barrera. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carlos. Bueno, nosotros hacemos una pausa y regresamos ya con el doctor Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, para hablar sobre el debate del Código de la Niñez. Venimos de inmediato.